Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Se acuerdan del tag del bebé? ¿Te ha dado algún susto, ya sabes, algún accidente o algo así? A mí me da muchos sustos todo el tiempo porque cuando está comiendo manzana... Bueno, pues ese niño pequeño gordito que balbuceaba ahora se ha convertido en este chamaco. ¡Bravo! Un aplauso para Dan. Cumplió. ¿Cuántos años tienes? Recuérdame, yo no me acuerdo. 5. 5 años, no puede ser. Pues bueno, desde ahí vimos que ya quería hablar. Este enano empezó a hablar como al año y medio. O sea, sí, sí es cierto. ¿Qué traes ahí, Dana? Nos llegó un regalo. ¿Nos llegó un regalo? ¿Qué tipo de regalo? Es el pequeño Ra, pero eso lo veremos en otra ocasión. Si quieren que les platiquemos la historia de el pequeño Ra, díganos en los comentarios. Y si comentan mucho de eso, pues también les haremos un anecdotario o algo así de este pequeño felino. ¿Y cómo le dices tú? Miau. Miau. Más bien, su segundo nombre es Cerebrín. Su tercer nombre es Miau. Ah, ok. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchachos, yo les platiqué, les comenté que íbamos a hacer un tag del hijo menor. Y ya, pues, llegó el momento de hacerlo. Y pedimos unas preguntas, que nos hicieran unas preguntas para que Dan y yo lo respondiéramos. Le platiqué a Dan y me dijo, ok, sí, claro que sí, me lo doy. Primero, comencemos con... Hola, Alex. Aparte de que me gusta tu contenido, miro la perseverancia, trabajo, no sé qué. Mi hijo y mi hermano quieren ser streamers y los apoyo. A mi hijo le hice un canal, pero poniéndolo la máscara para protegerlo. Me da pánico que lidie con el bullying. Yo platico mucho con él y le trato de explicar cómo es el mundo. ¿Tú has hablado con tus hijos sobre el hate, el bullying y cómo lidiar con ello? ¡Órale! Qué buena pregunta, muy profunda, ¿no? Pues la respuesta sincera es no. O sea, creo que en cierta edad lo que tú estás haciendo está perfecto. Y creo que es lo que yo trato de hacer, proteger a estos enanos y estar con ellos y no tienen por qué verse expuestos y estar lidiando con la opinión estúpida de otras personas sobre ellos, ¿me explico? O sea, ahorita están en otras edades. Si quieren hacer videos, chido, pero que se diviertan y no estén pensando en, ay, ¿cómo voy a lidiar con los trolls? No manches, o sea, si es un tema complicado para los adultos, imagínense para los niños. ¿Cuál es el momento más emotivo que has vivido con el pequeño Dan? ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido conmigo? Cuando nací yo. Ah, ¿te acuerdas cuando naciste tú? No, pero tú me enseñaste los videos. Ah, claro. Pues bueno, ese sería muy buen... Chócala. Ese sería muy buen detalle. Le enseñamos los videos de cuando nació a Dan. Y este enano, junto con el otro, o sea, cada uno, Luca y Dan, los dos crecieron desde la pancita hasta en el nacimiento y actualmente cada uno tiene su canción. Y así lo decidimos hacer y hay una canción para cada uno. ¿Recuerdas cuál es tu canción? La del otro lado de la piel. Exactamente, y esa canción es súper linda y entonces cada vez que Dana se la canta a Dan, pues se emociona mucho. Entonces sí, es de los momentos más emotivos. Pues es que estar con estos niños es padrísimo y si yo pudiera escoger un momento, sí, me voy a ir por la opción que dijo Dan, el momento de su nacimiento. ¿El regalo favorito que te haya dado tu papá, cuál es? ¿Tu recuerdo Universal. Favorito? ¿Universal? ¿Universal? Sí. Es que sí, Universal estuvo padre ahí, que te echaste un churro. ¿Te acuerdas? Un churro tamaño espada. Sí. Y yo me eché una chelita. Más bien, churro espada. Churro espada. De los momentos más lindos que me recuerdo con este enano es que este chamaco es tan inteligente y tan simpatiquín que podemos crear videos muy tiernos y está muy lindo porque pues, sigue muy bien los guiones. Le dices cómo hacerlo y le echa muchas ganitas, ¿verdad, enano? Uh-huh. ¿Quieres una cervecita? Sí, me la doy. Nada como amanecer con un buen café en la mañana. Dancito, ¿quieres un cafecito? Claro que sí, me la doy. ¿Tien? Ya vamos a hacer nuestra rutina. ¿Dices eso? Voy por la cervecita. ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No! ¿Le echamos? No, 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 le echamos. ¿Qué se siente tener un padre con grandes talentos? ¿Pero qué sientes cuando ves que yo hago videos o cuando me piden una foto o cuando ves que salgo en la tele? Me gusta hasta el cielo. Si alguien te dijera, oye, Dan, dime quién es tu papá y qué sientes por él, ¿qué le dirías? No le voy a decir la verdad, pero sí le digo que se siente primero, que se siente muy, muy amoroso.
Dan, ¿te gustaría ser youtuber? Sí. ¿Qué tipo de youtuber? Youtuber que hace todos los juegos del mundo. Por ejemplo, el juego de Among Us. Si harías un juego del escorpión dorado tú, yo lo jugaría. Y luego me preguntan a mí, ¿estarías de acuerdo con y apoyarías si Dan quiere ser youtuber? Pues sí. Pero pues lo que yo siempre les estoy diciendo cuando me preguntan eso, pues es lo más importante, ¿no? Que tengan un talento, que tengan una profesión y después que la den a conocer en YouTube. Si fuera por este nano, pues se la pasaría jugando igual el otro, videojuegos, ¿no? Dan, ¿te gustaría hacer personajes como tu papá? ¿Tú tienes algún personaje? ¿Qué personajes tienes? Chiquitín. Ah, pues la gente te reta a mostrar tus personajes, a ver cómo es Chiquitín. Chiquitín, su voz es así. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren hacer? Ey, ¿están grabándome? ¡No me gusta que me graben! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, les explico, Chiquitín es un personaje que inventó Dan, que es muy berrinchudo, ¿no? Pero muy efusivo, ¿verdad? Muy, muy gritón. ¿Qué otro personaje tienes? Rosa, es que dice muchas groserías. Sí. Sí, ya te dio permiso, mamá. ¿Puedes enseñarnos a Cosa? El reto es enseñar el personaje de Cosa. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cosa? ¿Cómo estás? Muy cagón. ¿Muy qué? Muy cagón. ¿Tú? También. ¿Y por qué eres tan grosero, Cosa? ¿Por qué te sacan los mocos? ¿Así eres grosero? No te comes los mocos. Viscosos, pero sabrosos. ¿Qué? Oye, tranquilo, viejo. Oye, ¿cómo es tu familia, Cosa? No te quiero decir. Cosa, ¿te gustan los videojuegos? Mejor no, puto. Cosa, ¿te gusta comer frutas y verduras? Muy estúpido. ¿Qué? Que muy estúpido. ¿Otro personaje? ¿Tirituito? ¿Tirituito? ¿Conocen a Tirituito? No, a ver. Tirituito es mudo, es como un viejito que sabe artes marciales. Y si le das un golpe, miren lo que hace. ¿Cómo medita Tirituito? Si fuera superhéroe, ¿qué superhéroe serías? Spider-Man. ¿Por qué? Porque Peter me gusta mucho. ¿Es tu personaje favorito? ¿Tu superhéroe favorito? Sí. El mío es Wolverine. ¿Pero por qué es tu personaje favorito? Porque imagínate, Wolverine contra Spider-Man. Hay que hacerlo. Maldita sabandija. No puedo ver. No, suerte, déjame. ¡Le hicieron un foul! ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Cuál te gusta hacer con tu mamá? Mi postre favorito es Nutella con pan, uh-huh, o con waffle. ¿Cuándo fue la última vez que te asustaste por algo? ¿Te acuerdas cuando estábamos buscando el juguete de Luca? Ahí estábamos buscando y cuando se apagó la luz, eso... ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sí. Estábamos en una juguetería, los cuatro, Dan, Luca, Dana y yo. Y yo estaba con Dan y Dana estaba con Luca. Porque Luca quería comprarle un regalo a Dan y Dan quería comprarle un regalo a Luca. Entonces nos separamos de la tienda y de repente ¡pum! Blackout total, o sea, se fueron las luces total. Se apagó la luz de varias partes de la plaza, por ejemplo, las decoraciones y varios locales. 9:00 p.m, o sea, no se veía nada en toda la plaza. Entonces, lo bueno es que, pues por lo menos con este enano trato de nunca soltarlo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando se fue la luz? ¿Qué pensaste? Que había un fantasma y que se fue en la luz y...
Claro, no podías ver tu mano así, de frente no la podías ver porque estaba totalmente oscuro. Sí. Y eso es lo que hemos platicado, digo, no pasó nada, realmente lo único que pasó es que se fue la luz y después regresó a los 15 minutos. Pero es lo que he platicado muchas veces con mi esposa, que en caso de una emergencia, pues, ¿qué hace uno? Si estamos separados, siempre está uno con los niños, ¿no? Con uno de los niños, por lo menos, está un adulto. ¿Y qué haríamos si hubiera una emergencia, como un temblor o cosas así? Y lo que hemos quedado, pues, es que vamos a proteger al niño que tengamos, que con el que estamos, y ya después nos buscamos, ¿no? Porque si no te pones, o sea, en la confusión y demás, pues, bueno, en lugar de buscarnos, pues tratar de ponernos a salvo uno con el otro, ¿verdad, mi amor? Y así es como lo tratamos de hacer. ¿Y de fútbol a qué equipo le vas? América. ¡Yeah! ¡América! ¡Águilas! ¡A ganar! Dan, ¿qué piensas del escorpión dorado? ¿Te cae bien o te cae mal? Me cae bien. ¿Por qué? Porque tú lo tienes a ver. ¿Por qué yo lo hago? Sí, ¿por qué? Pues tienes un... Eres anónimo, pero por adentro, tan, 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 ustedes. El escorpión dorado en la vida. ¡Suéltame! ¡Yo no soy tu padre! ¡Suéltame! ¡Se me pegó un niño! Dan, ¿cómo te llevas con los amigos de tu papá? Bien. ¿A qué amigos conoces míos? Chucha. ¿Sí se te cae bien? Sí. Y yo, recupérate. Recupérate, George. ¿Te cae bien el George o no? Sí. ¿Por qué? Porque hace muchas grabaciones. A mí también, por eso me cayó. ¿Y qué tal te cae Jaime Camil? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te cae chido? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un bote, o sea, que es, o sea, significa que es millonaria. Un poquito. ¿Los polinesios te caen chido? Sí. Nuestra primera expedición en la naturaleza. Mira, este es un árbol. Alex, ¿qué harías si tu hijo no quisiera ser famoso? Pues ya se fregó, ¿no? Bueno, es que la fama es, o sea, es relativa. O sea, si mi hijo no quisiera hacer nada de forma... Si no quisiera mostrar su vida pública, está bien, pues yo lo respeto. Pero ustedes creen que con esta personalidad no va a querer hacer algo... pues para ustedes. Dan, ¿sabes que tu papá es una celebridad? Sí. ¿Sabes o no sabes? Sí. ¿Qué significa celebridad? Que tiene muchas amigas. Puede ser. Y la segunda, ¿qué sensación tuviste y qué pensabas cuando te enteraste que serías papá por segunda ocasión? Estábamos esperando por mucho tiempo, Dan y yo, y no nos animábamos. Y ya hasta que de repente me avisaron, ya me dijo tu mamá que sí ibas a venir. Y dijimos, ¡wow! Ya vamos a hacer cuatro, ¡qué emoción! Todos nos pusimos muy contentos. Dan, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu papá? Grabar videos con juguetes. A mí me gusta jugar luchitas contigo. Y, me gusta mucho ir al cine. A mi esposo no le gusta tanto las películas, el cine en general. Pero mis chamacos sí salieron bien. ¡Bien mamadísimos! Exactamente. ¿Qué opinas de tu hermano mayor, Luca? Es muy cool. ¿Cuántas mascotas tienes? Dos. ¿Quiénes son? La y peluches. ¿Peluches o peluche? Peluche. ¿Y quién es peluche? ¿Es otro gato o es un oso? No es un oso ni un gato, pero que se parece a una vaca. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es morir. ¿Por qué, mi amor? Imagínate, si un humano estuviera en un edificio y no pudiera salir, se tendría que salirle volando. Y se sale volando y ¡pum! Se muere de todo lo que te hace morir. ¿Todo lo que te hace morir? ¿Pum? ¿No te gusta la muerte? No. ¿Por qué? Porque yo no podré estar en la vida, podré estar en la vida de Dios. ¿Tienes miedo de quedarte pelón como tu papá? Sí. Sí. La verdad, las cosas como son. ¿Te dan ganas de jugar con todos los juguetes que tiene tu papá en su colección? Sí. ¿Te deja jugar con algo? Con nada. Ay, híjole, te dejo jugar con todo, qué chismoso. Y no me acordaba. Pues muchas gracias, Dancito, gracias por hacer este video conmigo. ¡Nos vamos! Soy Alex Montiel. Y yo soy Dan Montiel. ¡Pásenla chido! Y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Bye!